La clasificación de los seres vivos mejor conocida ha sufrido en los últimos años cambios notables. En 1969, con Whittaker, que propuso la existencia de cinco reinos: Monera, Protista, Fungi, Planta y Animalia. Situación que cambia radicalmente la propuesta con Cavalier Smith en 2004 al señalar la existencia de seis reinos en dos imperios: el Imperio Procariota, propio del reino Bacteria, en el Eukarya, en donde se congregan los otros cinco: Protozoa, Animalia, Fungi, Plantae y Cromista. En el Imperio Procariota, con el reino Bacteria, corresponde a aquellos organismos carentes de membrana nuclear de uso mitótico, con reducción meiótica del número de cromosomas que se reduce a uno. Grupo en el que, según Cavalier Smith, se encuentran los subreinos Negibacteria y Unibacteria. En el Imperio Eukarya, corresponde a aquellos organismos que poseen membrana nuclear de uso mitótico, número de cromosomas que varía de 2 a 600, con mitocondrias y otros organelos. En el reino cromista, corresponde a las diatomeas, algas pardas, coccidios, flagelados, con exoesqueleto silicoso, algas amarillentas. En este reino existe el subreino criptista y el subreino cromobiota. El reino Plantae, con 250.000 especies, con dos subreinos: el filibita, con las clases glaucophyta y rhodophyta, y el otro subreino es el viridiplantae, que son plantas verdes propiamente. En el reino Fungi, que son los hongos, hay 100.000.